I've read several libraries worth on the supernatural. <laughs> Investigated half a dozen miracles. Prove them all false. Wow, Este trailer sí que da escalofríos. Claro, la película Unholy pues habla de todos estos misterios y apariciones que se han dado alrededor del mundo. Pero para hablar de este tema, tenemos el día de hoy con nosotros a Nadeshna Hernández, quien nos va a hablar acerca de qué significa y por qué suceden. Nadeshna, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Yo me encuentro muy bien, la verdad. Es un muy bonito día. Y ya he hecho muchas cosas que he disfrutado esta mañana. Oye, oh, yeah, así debe ser. Oye, hablamos acerca de, esto, de estos misterios, apariciones. Tienen diferentes nombres, pero la película nos viene a enseñar muchísimas cosas. Y hay personas que dicen, no, esto no pasa. ¿Cómo es que sucede que sí pasa? Pero platícanos más. Bueno, eh, estas situaciones sí pasan. Y en particular lo de la película The Unholy, este, presenta pues situaciones que han sido inspiradas por casos verídicos. Hemos escuchado mucho de esto, pero cómo sabemos o las personas estamos sensibles a esto que nos pase, no nos pase, no lo vemos o cómo es que se dan este tipo de apariciones. Bueno, eh, hay muchos elementos que tienen que ver con cada situación y todo es muy particular dependiendo de cada situación. Por ejemplo, en nuestra cultura, en la cultura latina, eh, es bastante común ¿no? que las personas tengan este tipo de situaciones, este, que lo platiquen primero mínimo en familia, eh, pero ya si no sienten estigma o que los van a juzgar, entonces ya se sienten con más confianza de, de hablarlo a otras personas. Yo les sugeriría que lo hablen ya sea con personas de la iglesia, si es que van a una iglesia o con su psicoterapeuta. Este, pero que le hablen, lo hablen con personas con quien tengan la confianza de abrirse y así pueden pues ver a ver cuán verídico es esto eh, nosotros por ejemplo investigamos estos casos y siempre lo primero que hacemos es vemos a ver, hay una manera de, de identificar si hay una razón no sé, como más lógica en cuanto a lo que está pasando y no queremos brincar y decir ah, esto no es cierto o esto sí es cierto Queremos ver, a ver, ¿qué tal si hay una cuestión eléctrica? ¿Qué tal si la persona ha estado como deprimida hace mucho tiempo? Todo eso queremos tomar en cuenta. Oye, esto de la pandemia nos vino a crear una gran revolución, un movimiento en nuestro interior, en nuestro ser. Ahora que ya estamos entrando en un nuevo año, esto como personas... No quiero decir que nos haya afectado, pero haya cambiado un poco lo que hay en nosotros y hacernos ver un poco más allá. Bueno, déjame decirte que como, como psicoterapeuta e hipnoterapeuta he visto muchos casos también, Este ahorita con lo de la pandemia, donde el estrés está mucho más alto para muchas personas, la depresión está más alta, la ansiedad está más alta, cuando uno tiene problemas emocionales más fuertes. Y más seguido, eh, es más fácil también que uno sea susceptible, este, una, ya sea a ver cosas que no están ahí, o dos, a ver cosas que sí están ahí que por lo general no podemos ver. Nadie está, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y, y platicar acerca de este tema que la verdad nos deja pensando mucho y viene a crear un cambio en nosotros. Además, te quiero invitar a que no te pierdas la película Unholy, que ya está disponible y toca estos grandes temas de misterios y apariciones. Nosotros vamos a continuar con más aquí en KSDY50 TV para la comunidad, para ti.